Golpe en la Junquera a una organización delictiva dedicada a la falsificación, distribución y venta de productos falsificados. En la segunda fase de explotación de la operación Front Copy, han sido detenidas 8 personas e investigadas 33. Se han registrado 6 establecimientos, 5 almacenes y 2 domicilios, interviniéndose género valorado en más de 16 millones de euros. Es una de las primeras operaciones contra la falsificación de marcas en la que se autoriza el registro domiciliario de implicados en una estructura delictiva de esta naturaleza, constituyendo un salto cualitativo en la investigación judicial y policial en delitos contra la propiedad industrial. Se han detectado 2 tipos de falsificación, una de gran calidad procedente de Portugal y dispuesta para su venta inmediata, y otra para la que usan género neutro, procedente de China, al que añaden etiquetaje, logos y signos distintivos de marcas de reconocido prestigio.